quiero decir es que ese dinero no es mío. Y cuando antes señalé que es dinero de la política, es porque así me lo indicaron. Pero en realidad, lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a las políticas, de las cuales no puedo hablar. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Perdió el alemán Zverev, todo esto en Toronto. No fue necesario que juegue, está con alguna dolencia. Y efectivamente Delpo se convierte, y después de mucho tiempo, vuelve un tenista argentino a estar en el, ya no top 10, entre los tres más importantes del mundo. Foto de las más agradables que uno va a encontrar en los diarios, como recuadrito de tapa al menos, en el transcurso del día de mañana. El resto de las fotos, yo diría que nada tienen que ver ni con el sol, ni con el invierno, ni con la primavera que se viene, ni con el fin de semana, ni con el descanso de muchos. Lo que viene a renglón seguido de ello es el viernes negro que hemos tenido en los mercados, en términos económicos, el rebote del dólar, todo lo cual vamos a estar analizando aquí, la falta de confianza, la falta de perspectiva de la Argentina en el corto y mediano plazo, pero por sobre todas las cosas también todo lo que ha fluido desde Comodoro Py en una noche especial, donde a esta hora, inclusive siendo viernes, siguen pasando cosas y siguen tomándose decisiones en una causa que hace 10 días empezó con unos cuadernos que hasta algunos objetaban si habían sido escritos o no por Centeno, si tenía validez o no porque los había quemado en una parrilla, y que ya hoy, 10 días después, ya casi no importa. ¿Y por qué? Porque tenemos empresarios de los más encumbrados reconociendo que pagaron, aunque en todos los casos menos de lo que dicen, para que la evasión agravada o el lavado de activos con el cual los vaya a juzgar la AFIP prontamente o algún juez en lo penal económico morigere la pena. Se arrepintieron empresarios de primerísimo nivel en la Argentina que jamás habían desfilado por tribunales y jamás imaginaron en su vida que esto les podía tocar y los podía golpear. Un ex jefe de gabinete de ministro dijo, sí, yo recibí plata, aunque no pensé que era ni fruto de la extorsión, ni tampoco de coimas, sino aportes también de vuelta para la campaña. Y lo hizo el jefe de gabinete que quizás menos se había puesto la lupa sobre él, de todos los ex jefes de gabinete de la supuesta asociación ilícita, supuesta hasta que no esté confirmado, todo hace pensar que lo era, comandada por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Una situación increíble, inédita. Insisto, aparecieron los que recibían, aparecieron los que pagaban. Ambos confesando lo que en la Argentina todo el mundo suponía que ocurría, pero nadie podía validar. Y hasta un mismísimo ex juez federal teniendo que dar explicaciones y a punto de también en perspectiva poder quedar detenido o ser condenado, no solo por enriquecimiento ilícito, sino probablemente por su accionar como juez, reconociendo a confesión de parte, relevo de prueba, que hasta él fue apretado para rápidamente que el ex matrimonio presidencial fuera sacado de la causa por enriquecimiento ilícito, y la verdad que cumplió, lo hizo en 3 meses, raudamente, en 3 meses. A ese mismo juez, la denuncia por enriquecimiento ilícito tiene más de 5 años. Y tenemos un último momento, Paulino. ¿Ya es oficial? Sí, ya es oficial. Confirmado, Lourdes. Confirmado. Me dicen que hubo un allanamiento de las 19:15, 19:20 horas aproximadamente en un country, el country Aires de Pilar, y que en ese mismo momento ordenaron la detención de Claudio Uberti. Es otro exfuncionario que trabajó en la COVID, había sido mencionado por uno de los arrepentidos en el día de la fecha, y el propio juez Claudio Bonadío decidió detener a esta persona. Este es Claudio Uberti. ¿Saben qué manejaba Uberti? Las concesiones viales en la Argentina.
¿Saben por qué lo deben recordar? Porque fue eyectado luego del episodio Antonini Wilson. Él venía en ese avión pagado por Enarsa, empresa que nunca prosperó, siempre fue deficitaria, gastó una ponchada de plata y nunca fue lo que pergeñaron que sea. Más bien fue un estandarte de la corrupción en la Argentina. Y el día que terminen de hurgar cómo se gastó la plata que entró a Enarsa, cuyo vector era Julio De Vido, justamente Julio De Vido, seguramente habrá más detenciones y probablemente más arrepentidos. Pero este hombre fue eyectado porque aparecía en ese vuelo pagado por Enarsa, donde había ido a Venezuela y volvía de Venezuela con Antonini Wilson con $900.000 que jamás reclamó. El venezolano, ustedes recordarán, que el gobierno dijo, ni lo conocemos. Después de ese episodio, las imágenes mostraban que el propio Antonini Wilson había estado en la propia Casa Rosada, en actos oficiales. Bueno, lo cierto es que no tenía nada que hacer en Venezuela. No había un solo contratista venezolano, nada de lo importante para su tarea en cuanto a administrar el sistema vial en la Argentina podía ser imaginado en Venezuela. Lo que pasa, Paulino, que era un famoso cajero que tenía una vida en Aires de Pilar, que solo con una foto aérea uno podía entender que los Uberti de la vida les había ido mejor yéndose que exponiéndose y que en algún momento había habido plata mala vida. Bueno, este hombre hoy fue sindicado como haber recibido pagos y por eso la detención. Bueno, es que hoy el propio Luis Bendaza, que fue que es un ejecutivo de Techini, se presentó ante el juez Claudio Bonadío a indagatoria, no en calidad de arrepentido, sino en una propia indagatoria, luego de haber atestiguado días atrás ante el propio magistrado. Lo que dijo es que justamente los pagos que hizo Techín tenían que ver con Sidor, esa empresa que tenía que tenían en Venezuela, y que ellos habían hablado con funcionarios kirchneristas para tratar de resolver la cuestión, porque Venezuela, en el proceso que tenía Chávez de expropiación, les había quitado, digamos, gran parte de lo que era trabajo, lo que eran 200 familias que estaban trabajando en esa propia empresa. Entonces, hablaron con kirchneristas y los propios exfuncionarios le dijeron, bueno, si pones determinada cantidad de dinero, nosotros podemos destrabar esta situación con Hugo Chávez. Esa reunión, nosotros lo habíamos comentado, tenía que ver con lo que fue Mar del Plata, esa famosa reunión de No al ICA, ¿te acordás, Paulino? Donde la propia propios empresarios esperaron pacientemente porque Néstor Kirchner los atendiera en un hotel conocido de Mar del Plata para poder destrabar. Y luego se llevó a cabo una reunión y les dijeron, bueno, esta reunión se puede llevar a cabo. Quiero marcar algo. Lo que marca efectivamente Lourdes y Conbontino fue en el 2005, fue la contracumbre a la llegada de George Bush a la Argentina. En esa contracumbre habló Evo Morales, habló Hugo Chávez y también Diego Armando Maradona. Por supuesto, la organizó la Casa Rosada con todo el colectivo de la transversalidad kirchnerista, contestataria, el imperio, etc. Lo cierto es que le pidieron $1.000.000 y eso es lo que puso Techín, aparentemente, según reconoce Bendaza, $1.000.000 para gestiones. $1.000.000. ¿Tiene idea de lo que estamos hablando? Y es probable que haya más detenciones en las próximas horas, Paulino. Esto te lo puedo confirmar ya. Sí, absolutamente. Me están diciendo mis fuentes que no solamente Claudio Uberti va a ser el detenido en esta noche de viernes. Esta noche va a ser larga, así que seguramente en lo que resta del programa de La Lupa, hasta las 22 horas te vamos a estar contando qué es lo que está pasando en este momento en el despacho del doctor Claudio Bonadío y en la Fiscalía de Carlos Stornelli, porque obviamente es un trabajo conjunto que seguramente está sumado el doctor Carlos Rívolo, que es el fiscal que está colaborando con esta investigación. Luis Bendaza es el número 2 de Paolo Roca, es el hombre en las sombras de Roca. Ese es el hombre que reconoció pagos extraordinarios. No aportes para obra pública ni de la campaña, sino para esto en particular, lo cual era una metodología. ¿Por qué está Uberti? ¿Se acuerdan que se hablaba de una aduana paralela? Bueno, lo denunció un ex canciller, Sadús. ¿Se acuerdan, no? Canciller, sí. No, embajador. Embajador. Sadú fue apuntado, destratado. El que se tuvo que ir a un rinconcito, ¿te acordás, en Cancillería? Exactamente. A un recoveco. ¿Y a quién le apuntaba para la aduana paralela? José María Olazagasti, el secretario privado y valijero de... El valijero, es decir, de Julio De Vido, que hoy negó a recibir todo. Del cajero, como lo había definido Carrió. O como el propio Diego Cabot había dicho, hablen con Julio. Ese era el rumor y esa era la definición por excelencia a todos los empresarios. Bueno,
era José María Olazagasti y Claudio Berti. Fíjense lo que dice Bendaza. Para destrabar un conflicto de gobierno a gobierno, el gobierno argentino le pedía interceder ante su amigo Hugo Chávez, el mismísimo Néstor Kirchner, que había recibido a Bendaza, pero que sería bueno que contribuyeran. Esto es lo que dice este hombre, autoincriminándose. Es el 2 de Paolo Rocco, una de las empresas más relevantes de la Argentina, Techín. Hoy, como arrepentido, está Carlos Wagner, confirmado, el ex hombre fuerte de la obra pública, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante muchos años, mano derecha de la mayoría de los empresarios de la construcción en la Argentina, hombre que digitaba el club denominado de la obra pública. Bueno, contó detalles de cómo era esa operatoria. Parece que es absolutamente revelador. Y sus viajes y su plata distribuida incluso en Olivos. Hoy otro de los arrepentidos es Jorge Guillermo Neira, como muy bien anticipaba Lourdes ayer, de Electroingeniería. Sí, Ferreira no se arrepintió, declaró en indagatoria. Obviamente lo que dijo Neira como arrepentido fue que habían hecho aportes para la campaña. Ya nosotros sabíamos que iba a adelantar algo de esto. No habló de coimas, sí aportes para la campaña, y que él hacía esos aportes, digamos, por órdenes de bueno, arriba. Y después apareció Roggio, que va a indagatoria el martes. Sí, ya no va a indagatoria el martes. Porque ya hay se adelantó, venían negociando, nosotros lo Aldo decíamos. Aldo Roggio. Sí. Venían sus abogados, hacía días que estaban caminando los pasillos de Comodoro Py, y se esperaba que el día martes a las 14 fuera a realizar un acuerdo, porque dijimos, a las 14 horas que esté citado, era raro. Bueno, lo cierto es que hoy por la tarde se presentó cerca de las 4 de la tarde Aldo Roggio a tribunales, estuvo con el fiscal Stornelli y terminó siendo un arrepentido cuyo acuerdo se va a homologar el día lunes. Todavía no fue homologado. Admitió que hizo varios pagos aislados de 100.000 dólares. Sí. Aldo Roggio, inimaginable, inimaginable, de verdad. Igual, Paulino. Y Hugo Hernequian es el último. Sí. Empresario, el sobrino del dueño del grupo Hernequian, quien admitió haber aportado fondos en blanco, 50.000 dólares primero, 150.000 dólares después en su propia casa, ante el propio Barata, con quien tuvo un encuentro inicial previo en el que pacta la entrega de esos fondos, de esos dineros, pero dijo que lo hizo bajo dos condiciones. Una era que eran fondos que él tenía en blanco y declarados en la AFIP. La segunda era que él pedía documentación para acreditar el aporte, pero dijo, curiosamente, nunca lo recibí. ¿Está bien? Uh-huh. Hernequian. Hernequian. Otro nombre que era inimaginable que esté transitando por este proceso. Otro que dice, sí, yo pagué. Por supuesto, para morigerar, muchos dicen, Hernequian que está evitando la investigación por lavado, la investigación por evasión fiscal agravada, porque dice era plata en blanco y lo hice de nada, de común acuerdo, con Barata, sí, se lo pagué a él. Fíjense, si no hubieran aparecido los cuadernos de Centeno, lo que quiero marcar, es jamás estaríamos hablando de estas cosas. Centeno era el chofer de este hombre, que hasta en la casa de los empresarios más encumbrados iba a recibir la plata para hacer campaña, para ponérsela en el bolsillo, para distribuírselas entre ellos. ¿Quién garantiza que la que recibieron la pusieron en la campaña? A la vista de cómo vivieron, de las propiedades que tuvieron, que tienen, de la vida que llevaron, probablemente buena parte terminó en sus propios bolsillos. Igual, Paulino, hay que decir que la única persona que habló de pagos en la cuestión de obra pública fue Wagner. Exactamente. El resto hablaron todos de campaña electoral, de aportes a la campaña, porque saben, obviamente, que pueden disminuir mucho sus penas. Es que Wagner era el que administraba el Club de la Obra Pública, pero Wagner habló de carterización. Hoy se fue libre a la tarde, se fue contento a su casa después de haber dicho que a Julio Devido no le interesaba que empresas ganaran. Lo único que le interesaba es que esas empresas que ganaran pagaran entre el 10 y el 20% de retorno de cada obra pública que se les daba. Perdón, yo quiero que repitas eso, porque eso es lo que dice Wagner. No lo dice Paola, no lo dice Lourdes, no lo dice Paulino, no lo dice otra persona. Lo que trascendió del juzgado, información, lo que declara Wagner, que sí, está de la fiscalía, en realidad, que es donde se arrepiente. De la fiscalía, perdón. Lo que está ya en un documento público que lo tiene el juez
es que el hombre sindicado como el hombre todopoderoso que digitaba el club de la obra pública y que decía quién hacía o dejaba de hacer la obra, para lo cual era el presidente y fue el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante varios mandatos, le está diciendo a la justicia que a debido el ministro que adjudicaba, no le importaba quién hiciera la obra, sino que le dieran entre el 10 y el 20% de los aportes. Y además mencionó que los que estaban en esa cuestión eran Julio Devido, José López y Roberto Barata. Paula, bienvenida, buenas noches, ¿estás sorprendida? Buenas noches, sí, estoy sorprendida, es como una película que estoy viendo. Yo no sé si Netflix no está mirando, dicen por ahí que está mirando esta historia. ¿Netflix? No, sí. Netflix no podría producir esta película, no. Porque esta película va a tener capítulos imprevistos y porque sí. Uno sabe dónde empieza, no dónde termina. No, lo que está pasando hoy, Pau, no era imaginable ni remotamente hace 10 días. No. Es más, hace 10 días todos nos preguntamos, ¿va en serio? ¿Los cuadernos no van a invalidar que no estén los cuadernos de la investigación? ¿No va a terminar todo esto en un escándalo? ¿No va a ser un bochorno? Bueno, definitivamente en la Argentina algunos no quieren ir a prisión. Y están hablando. Y la estrategia Bonadío es, yo los dejo libre, apórtenme los datos. Y lo que ha logrado no es poco. Bueno, es casi consagratorio para uno de los jueces apuntados como parte de ese sistema que cobijó todo lo que nos pasó por acción o por omisión en todos estos años. Yo creo que la declaración de Wagner fue la más importante de todas, porque el resto hablaron de, obviamente, de los aportes, como te decía recién, pero también pasó Julio Devido por los tribunales, Paulino. Sí. Y Julio Devido, como la mayoría de los empresarios, de los exfuncionarios, presentó un escrito. ¿Qué dijo en ese escrito? Pidió su sobreseimiento inmediato. Negó categóricamente todos los hechos. Y hay una frase muy relevante de su escrito donde dice: niego por completo haber recibido fondos ilegales en bolsos, bolsitas, cajas. Así lo dice, ¿eh? Y niego haberme beneficiado con fondos ilegales. Después dijo: yo nunca tuve chofer ni remisero. No lo necesitaba porque yo tenía custodia oficial por ser ministro. Lo dijiste vos. Vos dijiste, va a ir Devido a negar todo. Tal cual. Pero con un escrito, porque no resiste la pregunta ni mucho menos la repregunta. No, aparte vuelve a mencionar la persecución. Dice que hace 2 años que sufre una persecución penal y que solo se lo imputa por haber sido ministro. El cuñado es el que está procesado por la mafia de los contenedores. Sí. Cuñado. Hay que mirar en el alrededor. Siempre el mono tenía Minichelli, que estuvo prófugo, ¿te acordás? En Mar del Plata lo encontraron ahí. Después de 8 meses. Sí. Cuelgan los comentarios, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Te llaman a declarar, te ausentás, te pones prófugo, tenés algo bueno, que ocultar, ¿no? Toma sigue prófugo todavía de la justicia. Parece que está en Paraguay. El gerente binacional de Yacyretá, sí. Toma, otro que dice, no me presento, hijo sobado. Todo soberbio. Mi defendido no se va a presentar porque no tiene nada que aclarar y porque no tiene de qué arrepentirse. ¿Perdón? Sí. ¿Te imaginas si todos actuaran así? Bueno, ¿cómo está la noche y cómo viene el fin de semana? Y me meto en lo económico. Muy bien, 8 es la temperatura actual, 69 la humedad. El clima para el resto de los días va a estar el sábado nublado, parcialmente nublado. No va a haber precipitaciones, no va a haber sol, pero sí el domingo por la tarde va a empezar a asomar el sol. Así que una noche bastante cálida es lo que podríamos esperar para este otoño. Y después van así descender las temperaturas la próxima semana. Así que ahora a disfrutar este viernes con mucha más información acá en La Lupa. Héctor Rubini y Facundo Martínez Maino están aquí conmigo. Gracias a los dos por este ratito. No, gracias. Porque, gracias. Claro, hasta las 7 de la tarde, 6 de la tarde, 5 de la tarde, poner el horario que quieras, ¿dónde estaba el eje central en la Argentina? En lo que dijimos el miércoles, en simultáneo a que se estaba produciendo el debate por la despenalización del aborto y ya todo parecía marcar que no iba a ser convertido en ley. Que el prisma se iba a correr rápidamente hacia el económico, por la desconfianza que había en la Argentina, porque los mercados emergentes habían vuelto a fondos del exterior, pero no a la Argentina, en julio, porque la paz cambiaria era una paz a punto de volar por el aire, y porque la credibilidad del programa económico del gobierno seguía extremadamente baja, extraordinariamente baja, porque las metas no se iban a cumplir y porque la misión del fondo que llega la semana próxima prácticamente ya está pensando en la primera revisión trimestral, en readecuar todo el acuerdo, porque todo hace presagiar que lo que se pactó ayer nomás ya quedó añejo y perimido, no por lo bueno, sino por lo malo. Y efectivamente, hoy estalló el viernes negro. Y hoy voló el dólar, casi 30 pesos, dólar que tuvo un nivel récord.
Los bonos argentinos en dólares perdieron el 8%, las acciones en Wall Street cayeron casi el 11%, las placas la pueden ir poniendo, han marcado un poco lo que fue la sensación térmica del mercado. Voló el call money, el préstamo entre los bancos, al que se quedaba sin plata, le prestaban plata al 55%, una locura. El riesgo país terminó arriba de los 700 puntos básicos, subió 11% en un día. O sea, es la sobretasa que las empresas argentinas van a tener que pagar si quieren financiamiento para hacer la obra de la plata que en el mercado doméstico no van a conseguir. La verdad es que los cuadernos son una parte, pero el resto es la falta de credibilidad, ¿o me equivoco? Bueno, yo está perfecta tu descripción y es así. Hiciste una buena distinción entre lo que está pasando en el mundo, los mercados emergentes y la Argentina. En los últimos días, hoy fue el corolario, digamos, de un viernes negro, pero tuvimos días muy grises hacia atrás, y donde fueron ocurriendo varios eventos que al mercado lo están despertando de la situación argentina, ¿no? La verdad que el mercado subestimó enormemente en los últimos dos años la vulnerabilidad que tenía la Argentina y se dio cuenta de golpe hace un par de meses. En la última semana ocurrieron elementos, salieron indicadores a nivel de actividad muy negativos, 8% en la industria, está redondeando el Producto Bruto, una caída del 3 y pico% para lo que para el trimestre que acaba de pasar, probablemente venga una caída similar. O sea, el mercado está despertándose de que la economía argentina entró en una recesión brutal. En segundo lugar, apareció esta semana el tema de los cuadernos, que tiene impacto en el mercado. Cuantitativamente, las compañías grandes y medianas argentinas ya estaban sintiendo el impacto de la crisis macroeconómica por un aumento en el costo del financiamiento en línea con el riesgo país de Argentina. Eso ya te estaba dejando afuera de los mercados internacionales al sector empresario argentino. El tema de los cuadernos le agrega un elemento negativo, por ahora cualitativo, no tan cuantitativo, pero que en la medida que no se resuelva rápido, se encapsulen las compañías sanas de las no sanas. Institucionalmente, en algún momento tiene que girar el foco, como vos decís, desde las personas que están al frente de las compañías y las compañías que producen y generan empleo. Totalmente de acuerdo. Entonces, pasó eso y el mercado estuvo el gatillo de Turquía y, bueno, hoy fue el viernes negro, pero venimos de días. Bueno, ahora hablamos del gatillo de Turquía en particular y del otro, pero tengo un último momento que no quiero dejar pasar por alto. Disculpe, pero es una noche de una intensidad que está surgiendo de Comodoro Pi, que hasta a mí me sorprende. Dos nuevas órdenes de detención, Paulino. Estamos hablando del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, quien ayer se había presentado en tribunales y generó todo ese caos, se agarró trompadas con periodistas. Bueno, ese es uno. El otro que tiene orden de detención es José María Olazagasti. Claro, está. Otro que también se presentó y otro que fue mencionado por Bednaza en el día de la fecha. ¿Estas personas habían sido mencionadas por Bednaza? Bueno, ahora con órdenes de detención. Uberti, Lascurain o Olazagasti, hasta el momento son las tres órdenes de detención que libró el juez Claudio Bonadío. Ese teléfono le sale un mito ya. Sí. Te vas a tener que dar de baja. Uno le pone una... Es muy triste, muy extraordinariamente penoso. Una Argentina con una estructuralidad de pobreza del 30%, con una desigualdad manifiesta, marcada, creciente, con sectores pauperizados, con todas estas tragedias económicas que uno los pone en números, pero puesto en el rostro humano, hay gente que no come lo que debe comer todos los días, 1 de cada 10 argentinos, 3 de cada 10 argentinos no alcanzan a perforar el piso más elemental para tener una cierta y relativa dignidad, gente que no está donde tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer, esto es, instruyéndose, capacitándose, preparándose para los desafíos del mundo del futuro, que además van a ser más complejos que los actuales, porque efectivamente la opción es entre estudiar y trabajar, gente que está en la marginalidad, gente que busca el atajo permanente para crecer a partir de la costumbre argentina de ir por el atajo, y eso implica también muchas veces la marginalidad, la ilegalidad o estas cosas, o ser un gran empresario recontra exitoso a partir de tener un conocido, un amigo, alguien al cual le garanticemos la propia para que nos garantice la nuestra, sin importar la eficiencia ni de dónde sale la plata, porque total el Estado es siempre otro. Todo es muy dramático. Yo lo pienso y digo, me parece que este es el
crack que estamos haciendo. Lascuray, ex titular de la Unión Industrial Argentina. Era el presidente de la Unión que aglutinaba a los industriales del país. Y Wagner, el presidente de los que comandaban la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Se entiende la gravedad? Bueno, ¿qué es el efecto Turquía de hoy? El efecto hoy, digamos, rápidamente viene de un tuit que pone Donald Trump a las 10 menos cuarto de la mañana, donde ahí establece que va a aplicar contra Turquía un arancel para cerrar la economía y aparte, bueno, implícitamente hay una amenaza política relacionada con las cuestiones de seguridad. No olvidemos que Turquía está involucrado directa e indirectamente en el conflicto en Siria. Es el régimen de Erdogan, ¿no? Erdogan, y viene obviamente bastante débil desde hace varios meses. La lira turca es la moneda emergente más débil. Y Erdogan no tuvo peor idea que salir con un discurso tipo Chávez, llamando a la población a rechazar las monedas extranjeras y pásense a la moneda turca. El resultado provocó él también con esto más nervios y exacerbó la corrida. Fase 1, eso. Fase 2, bueno, miran los traders de Wall Street. ¿Qué otros países están más o menos débiles fiscalmente, cuentas externas y con problemas de financiamiento y con moneda débil? Y Venezuela, Irán, Argentina. Esto es muy importante. Turquía y Argentina fueron los principales tomadores de deuda en los últimos 2 años, me equivoco. Arabia Saudita también. Y Arabia Saudita, sí, Arabia 3, 4. Con lo cual, estamos muy vulnerables al contexto externo y el ataque contra la moneda argentina hoy fue un ataque evidente, entendiendo que el refugio frente a la inestabilidad pasa a ser el dólar y la aversión al riesgo hace que el peso no sea algo en donde se puedan quedar los inversores, ¿o me equivoco? No, el dólar a 28 que se festejó en esa estabilidad era muy precaria. Creo que estuvimos acá hace 2 o 3 semanas. Y sí, sí. Muy recuerdo precaria. Es un dólar que está sostenido con 40 y pico por ciento de tasa de interés para atraer a los inversores. Y además, la estabilidad, las variables están relacionadas. Vos no podés pretender o creer que ganaste o que la tormenta pasó a partir de que el dólar está quieto cuando el riesgo país sube todos los días un poco, porque el riesgo país hoy está en 700, pero hace 2 días era 650, hace 4 días era 570. Cuando el riesgo país está en suba, tu moneda normalmente acompaña si flota. Está sostenida con una precariedad y con una... Es transitorio. O sea, ni siquiera el dólar... Es inevitable. El dólar a 30 ni siquiera está hecho. Nunca las monedas tienen techo. Eso no es máxime en el contexto de volatilidad. Podés tomar referencias históricas y tomás saltos del dólar que te lo llevan a 40, a 50 en momentos de en términos reales, como si fuera hoy. No digo que pueda pasar eso, pero pensar que ganaste la tormenta o que la tormenta pasó, que es está mal calificar de tormenta, porque la tormenta es algo que llega y que uno no maneja y te llegó. Esto no fue una tormenta. Argentina tiene una crisis, tiene variables macroeconómicas que están totalmente desalineadas por el momento. O sea, pudo haber sido prevenido. Está bien lo que marca. Porque, digamos, una cosa efectivamente, una tormenta es un episodio climático. El campo argentino ha tenido inundación y cosecha, claro, episodios climáticos. Y sequía. Por lo cual no cosechó, no tuvimos la producción que el campo le pudo haber dado a la economía argentina. Eso es externo, exógeno. Externo, no lo manejas. Ahora, si uno puede manejar el costo de logística, el costo de competitividad a partir de elegir el tipo de cambio que uno quiere, y el déficit fiscal, cuánto me va a faltar y cuánto tengo que ir a buscar afuera, y por tanto cuán vulnerable soy frente a un contexto internacional que se deprecia. Tormentas hay en el planeta. Lo que pasa es que los países tienen una política macroeconómica, tienen instituciones, bancos centrales, todo lo que se suponía que se iba a reconstruir en Argentina, y estamos medio... ¿La inflación está arriba del 30 en proyección, sí, para este año? Sí, la verdad la meta del Fondo Monetario, o sea, más que meta, ¿no?, el techo tolerable para que Argentina siga recibiendo financiamiento es una inflación de 32. El relevamiento del Banco Central dio 31,8 en promedio. Personalmente yo veo una inflación piso de 32, en torno más bien de 34-35%. ¿El dato de la semana próxima del mes de julio va a estar arriba o abajo del 3, entienden ustedes? Riesgo de que esté arriba. Puede estar arriba. Sí. Lo que está pasando con la inflación, que es un fenómeno que creo que se comparte entre economistas, es que acorde al salto del dólar,
No hubo un fogonazo inflacionario como ocurrió, por ejemplo, en la devaluación del 2014 o en la devaluación del 2016, sino que se está acomodando en cuotas la inflación, acorde a que estamos en medio de un proceso recesivo y de liquidación de stock de las compañías importante. Ahora, ¿hay algún beneficio por el tipo de cambio nuevo? Quiero marcar. ¿Podría invertirse la ecuación de la balanza comercial? ¿Podría modificarse sustancialmente la balanza de pagos? ¿Podría la balanza turística tener una reversión? Esto es, en lugar de muchos argentinos yendo al exterior y gastando muchos dólares afuera y pocos extranjeros viniendo y gastando dólares acá, que esa ecuación se invierta porque el argentino no va afuera, que se queda acá y el que viene, él viene porque la Argentina es más barato, etcétera. ¿Podría pasar algo de eso y esos beneficios sobre fin de año dar cierto aire a la magra performance económica o no? Ahí hace falta por lo menos dos condiciones. La primera es que ante cada suba del dólar la traslación a precios sea prácticamente cero, cosa que es bastante difícil. Y uno mira lo firmado con el FMI, no es un programa de estabilización genuino. No está previsto otra cosa más que seguir actualizando precios regulados y tarifas atado a suba de costo, incluido dólar. Segundo, está la expectativa de los inversores del mercado financiero local y del exterior. Las expectativas de evaluación o no tienen que ver no solamente con el impacto presente, sino con el esperado de las políticas fiscal, monetaria, etcétera, sobre los precios relativos y el tipo de cambio, para ver qué cosa, cuál es el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo necesario para generar superávit de cuentas corrientes y pagar los servicios de la deuda. En la medida en que no se encarrilen rápidamente las cuentas fiscales, y en este tema se han perdido 3 años prácticamente, el programa con el FMI de tratar de hacer todo rápido en un año es como un intento bastante voluntarista. O sea, hay mucha voluntad, poca practicidad. Y eso los mercados lo están mirando. Es decir, naturalmente, frente a una historia de 3 años en los cuales, por optar por un gradualismo que ha sido más inacción que otra cosa en lo fiscal, por privilegiar calendario electoral antes que los reajustes que había que hacer por el lado de la oferta de bienes, se optó por continuar con una política fiscal y monetaria expansiva. Definitivamente ha sido eso. Bueno, viene alguien y te ofrece un bono del gobierno argentino o de alguna provincia argentina y vas a ver más riesgo de cobrabilidad en el futuro que de un bono de Gran Bretaña o de Alemania. Todo eso le pasa a un país que en el año pasado pudo colocar un bono a 100 años. También es parte del disparate que los mercados, los mercados se equivocan a veces. Exactamente, en el cual entra también la confianza o no confianza. Lo último, hoy hubo una foto de Urtubey con Schiaretti, menor, puertas adentro en la interna del peronismo, en la antesala de lo que va a ser. Todo esto fue en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Esta es la foto de un Urtubey que está decidido a ser candidato a presidente y que el día después al lanzamiento de eventual de Pichetto en La Plata se saca la foto con uno de los referentes más relevantes de la Liga de Gobernadores, etcétera. Allí en esa jornada ambos piden que el ajuste sea equitativo. Y en simultáneo a que esto se producía en Córdoba, en Olivos, Fernando Andrés, pero Marcos Peña en particular, etcétera, recepcionaban a muchos dirigentes gremiales junto a Jorge Triaca, que le planteaban, dirigentes gremiales, la preocupación por el freno en la obra pública y el impacto en materia de empleo que esto pudiera tener a propósito de la historia de los cuadernos. La última pregunta antes de la despedida, sé que estoy contrarreloj con usted, es, ¿entiende que puede haber un parate a propósito de todo esto al estilo de lo que pasó en Brasil o no? Yo creo que hoy la prioridad del sindicalismo debe ser la fuente de trabajo. Estamos en una recesión con encima golpe al sector construcción, que es el de los sectores que más multiplican el empleo. Debería estar cuidadoso del sector sindical, de parar aún más la economía, porque ya tenés una sumatoria de eventos muy negativos. Y si la política y el sindicalismo se le agregan a este cóctel, y bueno, va a sufrir la fuente de trabajo, que creo que es lo que hoy más hay que, lo que más hay que cuidar. Lo que menos creo impactó hasta ahora de toda esta crisis es en el empleo. Todavía no cayó, pero si siguen echándole leña al fuego. Se pierde poder adquisitivo, o sea, se corre detrás de la... Pero hay cosas tolerables, es más tolerable perder el poder adquisitivo que perder el empleo. Exactamente. Se pierde calidad muchas veces en el empleo que se genera versus el que se destruye. Pero en términos relativos, el empleo como tal,
no ha sido una cifra negativa ni de las más perturbadoras. Todavía no. De las negativas. Van a venir, pero hay que cuidar la magnitud. Muchas gracias, Facundo, como siempre, por este ratito. Muy generoso. Héctor, gracias también en tu caso. Hoy se agregó un pequeño capítulo, lo hago rápido con los dos antes de irse. Hoy, además, las commodities todas bajaron. Sí. La soja, el trigo, el maíz. La placa un poco lo grafica. Por supuesto que en el campo dicen sobre llovido mojado. En este caso, después de la sequía viene esto. Esperemos que el clima no nos complique. Pero la verdad es que hoy la soja terminó perdiendo terreno, casi 4%, la baja más importante en 3 años. La peor caída diaria en 3 años, miren, 5%, $310. Incluso en algún momento perforó el piso de los $300. $140 el maíz, trigo $200, apenas 200. Maíz y trigo que en perspectiva le darían buenas noticias al gobierno si es que la cosecha concreta lo que en principio va a haber de área sembrada. Te agrego, dos viernes atrás fue cuando perforó los 300 la soja y ahí hay que prestar atención. Por un lado, que viene una muy buena cosecha en Estados Unidos, o sea, va a seguir deprimido el precio y hay que ver cómo van a reaccionar las monedas y los demás gobiernos del mundo cuando Donald Trump cumpla con la promesa en septiembre de aplicar 25% de arancel a importaciones por $200.000 millones de China. Guerra comercial que no ha cesado ni mucho menos. Lo están esperando. La cena lo espera. Gracias. Muy generoso y muy gentil. Héctor, muy gentil. Nos vemos. Muy amable. A los dos. Bueno, me quiero correr un poquito hacia acá otra vez con Lourdes porque sé que está buscando información y sé que todavía... Sí, perdón. Si me ven con el teléfono, es información que quema. Sí. Porque aparentemente va a haber una cuarta orden de detención. O sea, no está confirmado, no es oficial, pero a esta hora está en su despacho Bonadío. Así es. A esta hora están los fiscales, no solo Stornelli, sino también el fiscal, me sale Polichita, ¿no? El fiscal... El fiscal Stornelli y el fiscal Rívolo. Rívolo, Carlos Rívolo, trabajando en lo que podría ser la cuarta, o el cuarto pedido de detención del viernes, todo después de las 7:30 de la tarde, cosa muy poco habitual. Las tres órdenes de detenciones son Claudio Berti, ya concretadas, a quien le allanaron su propiedad en Aires de Pilar, el ex titular de Ocovi, el que fue el hombre que manejaba las concesiones viales en la Argentina y que era parte de la aduana paralela con Venezuela, según denunció el embajador argentino en Venezuela, Sadús. El otro era el número uno de esa aduana paralela, José María Olazagasti. Otrora la mano derecha de Julio De Vido, su secretario privado, el que parece pasaba la gorra. La tercera orden de detención fue a Juan Carlos Lascurain, el ex titular de la Unión Industrial Argentina, que ayer se peleó con los periodistas. Porque efectivamente alguien hoy de los nuevos arrepentidos dijo que Lascurain participaba del sistema. Y lo más relevante, como contaba Lourdes, es que se quebró Wagner, el hombre que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante varios mandatos y que era el hombre que armaba el club de la denominada obra pública y prestidigitaba qué empresa ganaba y qué no. Y él dijo que pactaba con De Vido esas licitaciones y que De Vido le decía, a mí no me importa quién haga la obra, lo importante es que entre el 10 y el 20% la traiga para la política y la campaña. De Vido que hoy dejó un escrito y negó absolutamente todo. El cuarto con orden de detención sería un empresario. Esto es muy importante porque Lascurain lo es, pero es un empresario con perfil político. No es Aldo Rollo, no es Urnequian, no es Bendaza, no es Pablo Roca, no es Techín. Lascurain, perfil más empresario político. Empresario de la rosca, que vivía en las cercanías del poder, buscando ciertos beneficios, beneplácitos para tener una actividad que le ameritara ser competitivo. El empresario que podría ser detenido tendría otro perfil y sería uno de los que no se quebró. Y la señal que quieren dar en el juzgado de Bonadío, ayúdame Lourdes, sí, pero es lo que me dicen a mí, es que tienen que poner preso a un empresario para que sientan de verdad el rigor de que hablar hoy les puede implicar la libertad que hablando mañana no van a tener. ¿Puede ser? Sí.
Y este empresario declaró esta semana, Paulino. Hoy es el día de la Armada, ¿no? De la Fuerza Aérea Argentina, perdón. Exactamente, la Fuerza Aérea Argentina en reconocimiento porque por allá en 1912, con el gobierno de Sáenz Peña, se había decidido ejercer la soberanía sobre toda la área, ¿cómo se dice? Todo el espacio aéreo. Y con ese fin se creó las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con toda la parte aérea, militar, así que en honor a ellos y ese día en especial, la Escuela de Aviación Militar, esto fue en 1912, un 10 de agosto como hoy. Así y ya que recordás, ellos, un saludo. El 10 de agosto también es el Día del Cronista de Radio y Televisión, sí. Así que un gran abrazo a todos los colegas que están en la calle contra los fríos, contra los vientos, contra todo, que no tienen baño, que están trabajando desde la mañana temprano. Hoy, como Oro Pi, estaba lleno de colegas y... un agradecimiento para todos ellos que trabajan en honor a Harry Valenza, un compañero que perdimos hace unos años atrás. Que justamente era de esta casa, ¿no es cierto? Sí. Y que tanto recordábamos y tan buena persona y tan gran tipo además. Exacto. Y un enorme profesional. Un abrazo a la familia. Feliz día, Lourdes. Vos también andas. Cronista de exterior, los móviles, ¿qué hacen esa tarea tan encomiable? Que a veces les toca a ustedes también porque sí. Persiguen a uno o a otro en Comodoro Pi en tribunal. Bueno, ya ha llegado Mariano Gendra Gijena, abogado especialista en transporte marítimo. Mariano, gracias por este ratito. ¿Qué tal? Qué día, ¿no? Mamita, ¿pensaba hablar de otra cosa? Qué día, hacemos? Complicado, ¿no? Qué manera de terminar la semana. Sí, tengo que hacer una pausa y demás, pero ¿se explica no tener marina mercante, entre otras cosas, por estos que estamos viendo? Claro que sí. Son políticas de desarrollo de un país. Cuando nos definimos qué tipo de país queremos, también estamos definiendo qué tipo de industria y qué tipo de Estado queremos. Y qué tipo de empresarios y qué tipo de competitividad por supuesto, puertas adentro, etc. Exactamente, no solamente interna, vos hablaste hace un rato de costos logísticos. Wow, qué tema es el tema de costos logísticos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué influencia tiene a favor o en contra en esta situación económica que estamos padeciendo? Bueno, y en función de esa definición de país que queremos, es la política en marina mercante, en transporte y en energía que vamos a definir. No hay país que se desarrolle más allá del rumbo que quiera tomar sin una política bien definida de mediano a largo plazo en materia energética y en materia logística. Pensar que, digamos, el castillo de naipes que se está derrumbando lo tiene como principal, principal exponente, independientemente de los expresidentes, a Julio Devido, que manejó toda la política energética durante 12 años y medio y que llevó al descalabro descomunal que tuvimos en materia energética, a tal punto que Marco del Pont reconoce en algún momento la que instrumenta el cepo cambiario en la Argentina a fines del 2011, que el cepo se establece a propósito de lo que se requería de dólares para pagar la energía que Argentina había dejado de producir, país que exportó a Argentina hasta el 2006 y que se convirtió en importador neto desde el 2007. Y cuya frase de Moreno quedó en la retina de todos cuando dijo allá por aquel año 2007, por debajo de 5 grados en pleno invierno no hay GNC para nadie. Bueno, de hecho en Mar del Plata hoy no hay GNC hasta mañana a las 6 de la mañana por efectivamente el frío que estamos padeciendo. Aunque Argentina volverá a exportar gas a Chile en octubre de este año, a propósito de Vaca Muerta y de tener hoy una tarifa que repaga inversión a diferencia de lo que pasaba antes. Eso sí, hecho de un modo que muchos naturalmente objetan. Pero además de ser el hombre que tenía a su cargo la política energética, también era el hombre que tenía a su cargo la obra pública y bajo su área estaba, entre otras cuestiones... Toda la Secretaría de Transporte, Jaime. Que tenía a su vez la misión, entre otras cosas, de mejorar el costo de competitividad con una logística más acorde a un país tan pasto como la Argentina, atravesado no solo por líneas de ferrocarriles, no solo por rutas, sino también por ríos. Totalmente. Gran parte de nuestra frontera es marítima y fluvial. Eso hay que entenderlo. Nuestra frontera no es solamente Chile y la cordillera de los Andes. Entonces, quien tiene que desarrollar esa matriz en materia logística con la combinación de los medios de transporte, aeronáutico, ferroviario, camiones, vial y marítimo fluvial, bueno, ya sabemos lo que ocurrió con la... Secretaría de Transporte, con Jaime, lo que ocurría con la infraestructura, lo hemos visto. ¿Usted cree que no tener marina mercante, no tener buques argentinos navegando en los ríos con bandera argentina, transportando productos, etcétera, esta cosa que cuesta entenderla, digamos, también ha sido parte de la corrupción? No me cabe la menor duda, sin lugar a duda, porque
todo tiene que ver con todo. Es decir, cuando yo estoy definiendo una política de transporte y hago especial hincapié en el camión por encima de otros medios de transporte, cuando dejo de lado la inversión en lo que es el transporte urbano y semiurbano, lo hemos visto en ONCE, la corrupción mata. Tenemos 52 víctimas por la corrupción que lloramos todos los días. Entonces, no hay duda, cuando vemos que dragamos nuestra hidrovía para que los buques remolcadores, barcazas paraguayas y bolivianas naveguen nuestra hidrovía que pagamos con nuestros impuestos, que llevan nuestra carga, cuando le permitimos a Uruguay, nuestro querido país hermano Uruguay, a quien todos queremos, pero también debemos defender nuestros intereses, cuando le permitimos a Uruguay que el puerto de Montevideo pueda llevar un dragado de 40 pies y de esa forma competir directamente y hasta mejorar su competitividad respecto al puerto de Buenos Aires, ¿qué estamos haciendo? Estamos defendiendo intereses de otros, ya sea por cuestiones mezquinas, por desconocimiento o por corrupción. ¿Y usted por cuál se inclina? Por las tres. Por las tres. Después, lo cual es más grave, veamos lo de Astilleros Río Santiago, veamos lo de las compras de las patrullas fluviales a Israel y a Francia respecto a las patrulleras oceánicas, cuando lo pudimos haber hecho en astilleros estatales o privados argentinos, por la mitad de precio, y lo estamos haciendo por compra directa. Hace una semana el ministro Aguad, el ministro de Defensa, dijo que ya estaba cerrada la compra de 4 OPB, que son estas patrulleras oceánicas, a un astillero francés, el astillero DCNS, que es denunciado en este momento, junto con Odebrecht, es de las empresas que están en esta gran tragedia, es el lavallato de gran tragedia de corrupción en Brasil, justamente porque ha sido socio de Odebrecht, y gran parte de la cúpula de las autoridades de la Armada brasileña están incluidas en todo esto de corrupción. A ese astillero le estamos comprando a través de compra directa. ¿Qué puedo pensar? Con lo cual, más grave aún, lo que estamos contando no es tiempo pasado. No, es de ahora, ¿eh? Es tiempo hace una semana. Perfecto, decía la conjugación verbal, tal vez me equivoco. Pero está hoy. Está hoy. Está hoy. Vamos a la pausa, Pau. A todo esto, llega a la Argentina un show muy lindo hablando de camiones y estas cosas. Tenés razón, que vale la pena, exactamente, porque vamos a tener a fin de año la posibilidad de disfrutar el show más importante de camiones aquí en la Argentina. Esto va a ser en el Estadio Único de La Plata, donde hay camiones fantásticos que pueden saltar hasta 40 metros. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Es un espectáculo maravilloso donde vienen los mejores camiones del mundo entero y esto va a ser para el 3 de noviembre. Lo voy diciendo porque después se van a quedar sin entradas aquellos que son fanáticos de esta clase de fierros, ¿no es así que se le dice a los autos? Y creo que a los camiones también. Así que vale la pena que se enganchen en el Monster Jam, así es como se llama este gran encuentro de camiones. Bueno, linda nota de color, ¿no? Para irnos a la pausa. Sí, podemos matizar poner un color rato. De viernes. Claro. Pensé que te iba a decir con el... Como se fue recién Julio Devido de los tribunales federales. Recién a esta hora lo están trasladando al penal. De Marcos Paz. Le habrán querido preguntar si quería hablar, si se quería... ¿No? Dicen que lo raro fue que es la primera vez que no fue acompañado de mucha gente, porque siempre lo han acompañado senadores, diputados, gente. ¿A dónde? Cada vez que iba Devido a declarar. No, pasó tiempo de eso. Y ya tengo el último con orden de detención y me dicen que ya está detenido. Perdón, esto ya es oficial. Sí, esto es oficial, Paulino. Bueno, perdón, acá entonces lo que va a contar Lourdes es definitivamente la tapa de los diarios de mañana. Señores, por primera vez Claudio Bonadío toma la decisión de poner preso a un empresario importante. Raúl Bertúa, un empresario que ayer estuvo en los tribunales federales de Comodoro Py, me dicen que ya está detenido, al igual que me dicen que ya detuvieron a Juan Carlos Lascurain. Hasta el momento son los únicos dos detenidos. El resto tienen Olazagasti y Uberti órdenes de detención. Aparentemente Uberti no estaría en Buenos Aires. No estaba, no estaba en su casa en Aires de Pilar, tampoco está en Buenos Aires. Alguien esta mañana le filtró la información de que esto podía suceder a partir justamente de que Betnasa contó, y esto trascendió, que Techín había pagado, por orden suya, que él le dio a Zabaleta, el otro ex Techín, que había sido
detenido y que se convirtió en arrepentido, $1 millón después de que el gobierno de Néstor Kirchner se lo solicitase a partir de interpósitas personas para destrabarle con su amigo Chávez del régimen de Venezuela lo que había sido la expropiación de Sidus, era la empresa que quería recuperar el propio grupo Techín o al menos cobrar por esa expropiación. Impresionante. Me cuesta vislumbrar un viernes parecido. Y miren que hemos tenido de todo. Pero un viernes parecido, por lo que significará como quiebre institucional, como quiebre en materia de corrupción en la Argentina y por sobre todas cosas como quiebre de un método de construcción política y económica en la Argentina, me cuesta de verdad entenderlo. Creo que no tomamos magnitud, no tenemos la más remota noción, porque además esto es el principio, insisto, pasaron 10 días desde que Diego Cabot en el diario La Nación plantea lo que hacía 6 meses él ya tenía y la justicia en 4 meses con trabajo conjunto pudo ir validando para que todo esto se produzca del modo que se ha producido, de manera tan rápida, tan veloz, tan dinámica. Pausa, ya venimos. SUTECVA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSVA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Unicentro te trae el mejor combo, Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Estar bien es lo primero. Galeno. ¿Estás buscando un regalo para el Día del Niño? En Chango Más hasta el domingo, aprovecha muñeca Britney Casual a 140 pesos, auto a fricción a 169 y tablet Barbie o Hot Wheels de 7 pulgadas a 1599. Además, con Visa, Mastercard y tarjeta naranja, 35% en 5 cuotas sin interés en juguetes, rollers y mucho más. Este año en Chango Más, encontrá los mejores regalos para los chicos elegidos por los chicos. Chango Más, pagas menos, llevas más. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. Estamos armando una nueva sede que va a ser fundamental para ese parque industrial para que tengan lugar de donde puedan venir y desarrollarse. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo.
Cambia de look con los mejores beneficios. Este 11 y 12 de agosto, disfruta de los mejores descuentos en los locales adheridos de Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Palermo, Portal Lomas, Portal Escobar, Factory Parque Brown, Factory Quilmes y Factory San Martín. Porque con tus tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Visa Débito de ICBC, tenés un 25% de ahorro y si sos cliente Exclusive Banking, un 30% de ahorro. Además, si depositas tu sueldo en ICBC, un 35% de ahorro. Y si sos cliente Exclusive Banking, un 40% de ahorro. Tenés hasta 3 cuotas sin interés. Tus shoppings favoritos te esperan. Los beneficios. También, costo financiero total 0%. Que Telecentro te ofrece el servicio que a vos te conviene. Escucha bien, 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD. Y en telefonía fija, 2.500 minutos libres. Y esto no es todo, porque también tenés la nueva TV de Telecentro, que es Telecentro Play, donde puedes ver un programa en vivo, rebobinar cuando quieras, disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas y mucho más. ¿Cómo lo podés obtener? Llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque vos sabés que Telecentro te conecta a todo. Quiero leerles el comunicado del grupo Techina hace instantes respecto a lo que declaró Bennasa. Bennasa dijo que para salvaguardar, como contaba Lourdes, la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del grupo Techina y sus familias en Venezuela, que vivían en un contexto amenazante durante el proceso de nacionalización y traspaso hostil de Sidor por parte del régimen chavista, accedió a efectuar contribución ante la exigencia de funcionarios de la administración del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Terminada la declaración, se retiró bajo caución juratoria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la aclaración? Todo empieza a suscitarse en 2008, la expropiación es en 2009, y hay un fallo del CIADI en 2016 que ordena a Venezuela pagar. Ustedes saben que Venezuela no está cumpliendo, no puede. La segunda aclaración, que Techini hizo obras por menos del 1% del total de obra pública que hizo la gestión o el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos, que está muy por debajo de la capacidad operativa, efectivamente, de un grupo como el grupo Techini, y que solo tuvo 5 contratos con el Estado por entonces. Muy pequeños, de tramos, de repavimentación por caso, Ruta 3, el que conozco, poco más de 30 kilómetros de la Ruta Nacional número 3 en la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Digo esto porque en algún momento hicimos alusión al 2005, 2008, 2009. Uh-huh. Básicamente 2009. ¿Todas estas empresas a lo que estaban comprometidos con el Estado hicieron lo que tenían que hacer o simplemente dejaron plata y ellos se llevaron, no sé, terminaron la ruta, por ejemplo? Sí, bueno, las Arobaes no, en algún caso ya, claro, evidente, ¿no? No. Estoy haciendo una recopilación, pero ahí de todo un poco. Las más importantes, las que a vos te llaman la atención, que decís, la verdad que nunca creí. No, hicieron obra, el problema es que le habrán pijoteado, se llama, la carpeta asfáltica en vez de, ¿no? Un centímetro y medio, lo mira Jorge, un centímetro. La hace más chiquita, claro. Entonces, claro, vos la tenías la repavimentación hoy, se suponía que duraba 10 años y en 4 años tenías que volver a repavimentar. Sí. Bastante habitual. O la casa, ¿viste? Las casas que entregaban, que le faltaban las ventanas, las puertas o el techo, sí, que no tenían, ¿no? Tal cual. Y vos hablaste de obras, y acordate de Bonadío, allanó, corríjanme, pero allanó la empresa Hidrovía, quien tiene a su cargo la señalización y la profundización y el mantenimiento, nada más y nada más, que la Hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Cómo es el empresario que detuvieron esta noche? Raúl Bertúa. ¿No es de Hidrovía? Sí. De Hidrovía. Así que esto no solamente estamos hablando de carreteras, puentes, estamos hablando también de... Ahora, eso sí, dicen que han bajado los costos, dicen que ahora las obras se hacen para lo que realmente vale, sin embargo, hacemos contrataciones directas, sin embargo, pudiéndose producir en la Argentina, elegimos producir y comprar en el exterior, porque siempre el empresario extranjero, para este gobierno y para otros, es mejor que el empresario argentino. Siempre el trabajador extranjero es mejor que el trabajador argentino, ¿no? Qué mentalidad la nuestra, la verdad. Qué jodido. ¿Usted aparece en los videos, me lo recordaba, junto a Sandra González de Adecua, peleándose con Moreno, cuando usted tiene una asociación, o es abogado de una asociación de consumidores, ¿me equivoco? Perdón. Sí, presido una entidad de defensa del consumidor bastante conocida, que es Cruzada Cívica,
somos una de las más viejas, cumplimos 25 años, o de las más antiguas, digamos, y sí, en la época de Guillermo Moreno fuimos una de las 3-4 entidades más importantes perseguidas por el gobierno kirchnerista, perseguidas por Moreno, porque simplemente hablábamos de inflación, hablábamos de baja del consumo, hablábamos de desabastecimiento, y como eso no estaba de acuerdo con el relato que se bajaba desde ese momento, bueno, hasta fuimos declarados traidores a la patria, se nos armó junto con otras entidades que Moreno había creado cómplices, se armó una especie de consejo de ética, y bueno, y se supone que nosotros estábamos confabulados con los buitres, los fondos buitres, los marcianos y bueno, y todos los antipatrias, ¿no? ¿Te había aumentado? Es más, todo viene porque yo quiero saber, ya que están destapando la olla de todo. Estamos en el cierre, Pau, perdón. ¿Eh? Estamos en el cierre, digo, son las 10. Ah, solamente, perdón. ¿Cuánto de cierto? Lo que yo escucho de oído como ama de casa, que el hombre Moreno ponía un arma en la mesa para hablar con la gente y amenazaba a la gente. ¿Es verdad? No, es mito. Mira, yo eso no lo vi, pero sí te puedo asegurar que yo recibía llamados a las 3 de la mañana diciéndome, haciendo un detalle de todo lo que mi familia y yo habíamos hecho durante el día anterior. Perdón, perdón, ¿cómo? Sí. Hemos no hecho. No lo escuché nunca. Por supuesto, a las hemos 3 ido de la mañana. Sí, en cualquier cantidad. Por supuesto que sí. ¿Se acuerdan cuando Moreno sancionaba y multaba a las consultoras económicas? Sí. Casi todas las del mercado fueron perseguidas. Bueno, lo mismo varias entidades de defensa del consumidor. Lo que pasa es que, claro, no teníamos ni tenemos ni el respaldo, ni el poder, ni político, ni sectorial que pueden tener. Pero por supuesto que sí. Gracias, Mariano, por este ratito. Lamento mucho la circunstancia. En fin. Pudimos por lo menos charlar un rato. Un y rato. Eso no es poco. Claro que sí. Pablo, gracias, nos reencontramos si Dios quiere el lunes, nos quedamos sin tiempo. Sí. Gracias por la gratísima compañía a todos. En principio, ¿qué te voy a decir, Lourdes? Me parece que los tribunales abren mañana, curioso. Sí, nos quedamos sin hablar de López y sus bolsos, pero la semana que viene va a hablar de otros bolsos con Claudio Bonadío. Sí, los que le dice el 2 de López, que en realidad le llevaba al propio López y por eso lo metió en la causa y para ir el martes. Exactamente. José López, que se, lo que pasa que. Perdón. Hasta mañana, hasta el lunes. Los cuadernos no pudieron. Porque además López no dijo nada, dijo, era de la política, me lo dieron, pero no puedo decir quién es. Porque lo pueden, tiene miedo que lo maten. Acá todo el mundo tiene miedo que lo mate, hasta Yarvide. Por eso tiene protección ya hoy. Están todos asustados. Chau, hasta el lunes, buen fin de semana. Gracias.